¿Qué tal? Bien, ¿te importa que te grabé? No. Vale, en relación con que media se sale. Vale. No me lo puedo creer. Tenemos una pegatina. Cuidado, ¿eh? Bueno. Yo me he puesto el casco. Estoy sudando como un puto pollo. Mirad la gente que hay aquí todavía. Esto se va a liar parda aquí dentro hoy. Como soy un cutre, la he puesto aquí para quitarla de manera fácil. Hola, Charly. Hasta los huevos ya, ¿eh? De la calor, ¿eh? Como una campeona, di que sí. Venga, hola, señor de la barrera. ¿En serio? ¿Ahora hay que pararse aquí? ¡Circuito de Montmeló! ¡Charlís! ¡Por segunda vez! ¡No me lo creo! ¡Atención! ¡Que yo te lo debajo! ¡Eh! ¡Qué pasa, tío! ¡Caño! Digo, mira, no. Digo, tenía que estar por aquí. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿cómo vas, tío? Bien, aquí currando un ratito. Venga, ruido. ¡Ruido! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Cuánta peña, eh! ¡Adiós, público! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, aquí es donde mañana se van a correr el MotoGP. Donde Jorge Lorenzo sale en la pole, seguido de Marc Márquez y de Dovizioso. Y yo estoy pasando aquí con la moto Dulcinea, con Charlís detrás, justo el día antes del Gran Premio de MotoGP. Bueno, primera curva. Espérate. Bueno, aquí no me podéis multar, ¿no? Aunque sea... Un momentillo, me voy a cebar un poco, ¿eh? Lo siento, va, una inclinada aquí. Atención. Pedazo de velocidad que llevamos. Y qué bonito se ve el asfalto, ¿eh? Del circuito, ¿eh? Tenemos público. Mira, hay público. Bueno, aquí es donde Marc Márquez ha hecho lo que ha hecho y la salvada es impresionante. Mira las rayas del Marc Márquez de aquí.
Que sí, que sí, que sí, yo el gilipollas que ha quemado las ruedas, sí, adiós. Bah, he destrozado la rueda, tío. Ey, una Vespa, qué chula. ¡Más Márquez! ¡Hala! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Vale!